Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Nos encontramos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión amigos les tengo un top 5 errores más grandes de Poppy Playtime en la nueva versión de Android. Recuerden también amigos que para el día que estoy subiendo esto, que básicamente hoy estamos a nada más y nada menos que domingo 27 de febrero, pues aún no sale la versión de iOS. Sin embargo, la gente de Poppy Playtime nos ha mencionado que próximamente va a estar ya lista, simplemente están haciendo algunos retoques. Además de estar hablando con la tienda de iOS para poder traer este juego a esta versión. Así que por el momento, pues simplemente queda esperar. Así que amigos, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse si es que no lo están. También les dejaré aquí arriba a la derecha una etiqueta para que ustedes puedan ver una comparación gráfica entre la versión de Android y por supuesto la versión de PC. Así que amigos, también no olviden dejarme en la parte de los comentarios su opinión acerca de este video. Además de que si ustedes han tenido algún error dentro del juego, pues menciónenmelo para subirlo en una segunda parte. Así que amigos, comencemos. Como ustedes ya lo saben amigos, la versión de Android es un port fiel a la versión de PC, sin embargo lógicamente con ciertas carencias en términos de objetos en el suelo, texturas y también estas cosas súper importantes como son las manchas de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hemos visto muchísimos errores empezando por los temas de compatibilidad. Además, hay que mencionar también en este, digamos que apartado de errores, la parte de que ni siquiera el juego tiene el logo oficial, sino que tiene el del motor gráfico, que es el Unreal Engine, cosa que está muy mal. No sé por qué la gente de Poppy Playtime no ha corregido esto desde el día de su lanzamiento, pero como ustedes saben, pues este error es bastante interesante, bastante curioso, de que en vez de ver a el gran Huggy Boogie en la portada, por así decirlo, vemos literalmente al motor gráfico que le da vida al juego. Ahora amigos, pues básicamente con el tema de la compatibilidad, muchos de ustedes me han estado mostrando sus dispositivos que han intentado abrir el juego, comprado de manera legal, al igual que yo lo he utilizado. Sin embargo, en muchas ocasiones el juego se cierra en automático, ni siquiera abre el juego, va extremadamente lagueado y la única solución que hay de momento para este error es esperar futuras actualizaciones, que la gente de Poppy Playtime tanto mejore las texturas como el rendimiento y vaya mejorando ciertos detalles para que corra en todos los dispositivos, ya que ustedes saben también que la gente de Poppy mencionó que iban a correr este juego incluso en dispositivos de gama baja, cosa que no está sucediendo, así que esperemos próximamente que haya más noticias acerca de las futuras actualizaciones y la optimización y pues se solucione el error de la compatibilidad. Básicamente amigos, como ustedes ya lo saben, existe un objeto súper importante para el desarrollo de todo el videojuego de Poppy Playtime que nos va a servir para completar los puzzles que se encuentran dentro del juego, y ustedes básicamente ya saben a qué me refiero, al Grab Pack, que nos sirve para llevar energía de un punto a otro. Como ya vimos en este capítulo, también nos va a servir para muchísimas otras cosas, mover objetos y etcétera, etcétera. Y hay una parte muy importante en esta sección que vendría siendo el momento cuando Huggy Boogie nos está persiguiendo y nosotros logramos escapar de él. Recordemos esta parte justamente cuando salimos de la zona de ductos y pues el personaje se queda atrapado justamente ahí y nosotros tenemos que utilizar una caja para destruir, por así decirlo, el camino para que él no nos atrape. Lo que sucede amigos en esta ocasión, y es por eso que está en este top de errores, es que al momento de que nosotros presionemos los botones para interactuar con el Grab Pack y la caja, a veces las manos ni siquiera se mueven o salen para atacar esa caja y podamos asesinar a Huggy Boogie. Y básicamente amigos, esto es bastante grave, ya que tendríamos que volver a repetir el camino y los tiempos de carga en este juego honestamente son bastante largos, así que perderíamos básicamente la partida y además bastante tiempo para poder regresar al momento donde estábamos. Como
Como todos ya sabíamos, amigos, la versión de Android iba a tener un downgrade en temas de gráficos, sombras y muchísimos aspectos de la versión de PC, ya que los celulares de hoy en día no tienen la suficiente capacidad y motor gráfico para mover texturas de la magnitud de una PC. Sin embargo, varios de ustedes me han estado presentando en el grupo de Discord algunas capturas de errores de texturas. Por ejemplo, amigos, aquí tenemos a Hoogie Boogie con tres brazos, una textura súper extraña y súper rara, así tal cual como hemos visto en la versión de PC, pero aquí también pues no se salva, digamos, que de los errores más grandes. Además, amigos, otra textura súper importante que muchos de ustedes me han estado diciendo en el directo que estuvimos probando la versión de Android por primera vez, es justo en la zona de la fábrica antes de conocer a Hoogie Boogie maligno, y básicamente podemos ver lo que viene siendo tres máquinas, que estas máquinas sirven para construir el juguete que nos va a dar acceso a esa zona. Justamente la tercera máquina, contando de izquierda a derecha, podemos ver que en la versión de PC tiene un color amarillo, obviamente con los temas de que está un poco destruida, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la versión de Android no ocurre eso, ya que esta justamente máquina podemos verla de color negro, cosa que yo no me había dado cuenta después de la tercera vez que jugué, que muchos suscriptores me estuvieron comentando que por qué se veía así justamente esa máquina. Después de que estuve jugando varias partidas, me di cuenta que realmente es un error de texturas, ya que digamos, quizás no cargó la textura en la primera y segunda partida, pero después varios de ustedes también me comentaron que tenían el mismo error. Esto quiere decir que pues el juego está muy mal en temas de la textura de esa, por así decirlo, fábrica en específico. Básicamente, amigos, este error me lo compartieron también en el Discord. Un suscriptor me comentó que en la versión de PC también había casos, por así decirlo, de objetos que al tocarlos con el grab pack en la primera versión de Poppy Playtime pues salían volando y ese tipo de cosas. Sin embargo, para actualmente la versión de PC ya se han corregido muchos de estos errores, por lo cual ya no hay ningún problema con eso. Pero ahora mismo, utilizando también el grab pack en la versión de Android, al mover unos objetos en específico, justo los que están viendo ahora mismo en pantalla, se quedan flotando en el aire, que básicamente es un bug súper extraño y súper curioso y merecía una mención en este pequeño top. Bueno, amigos, para concluir este video hablaremos sobre los errores de los menús en el juego. Como tal, comparte muchísimas características que tiene la versión de PC, sin embargo la gente de Poppy Playtime no notó un error bastante grande. En todo esto dejaron muchísimos botones de esa versión que no deberían estar, ya que en la versión móvil pues no cuenta con ciertas características. Por ejemplo, el tema del V-Sync, que es una opción de sincronización de los FPS con la salida de un monitor en PC, pues lógicamente esto no está en Android, por alguna extraña razón continúa estando. También tenemos el tema de la sensibilidad, que como pueden ver dice sensibilidad de mouse, cosa que en Android no podemos como tal, no es común más bien, porque sí es posible tenerlo, tener un mouse conectado a un celular. Además, amigos, si no lo habían notado, si ustedes están en una partida y van al menú de ajustes, van a ver una opción que se llama controles, y lógicamente ya todos sabemos que no podemos modificar los controles ni el tamaño de lo que nosotros presionamos dentro del juego. Pero también lo que va a pasar aquí es otro error gravísimo, que podemos ver literalmente los atajos y teclas de los teclados en PC, cosa que no debería ser así, como ustedes básicamente lo saben. Y bueno, amigos, en fin, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse. Díganme qué opinan acerca de estos 5 errores más grandes de la versión de Android de Poppy Playtime. Espero que te gustara el video, no olvides dejar tu like. Por supuesto, no olvides suscribirte. Y pues nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme. Y hasta la próxima. Adiós. Chao.